Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Forma y Fondo por VivoPlay. Un gusto, como siempre, saludarles. El tema que vamos a tratar hoy es, en nuestra opinión, el tema más importante de este y cualquier país, es la crisis en el sector salud. Muy recientemente, la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales solicitó al Ejecutivo decretar emergencia humanitaria en el sector. Para abordar a fondo esta situación, vamos a conversar con un médico venezolano muy activo en el tema, que ha vivido de cerca el deterioro del sistema de salud en el país. En todo caso, José Manuel, bienvenido. Te damos, por supuesto, las gracias por acompañarnos acá en Forma y Fondo. Hoy el Hospital Universitario de Caracas tiene más de 6.000 venezolanos en lista de espera. Te puedo nombrar rápidamente, más de 1.000 de urología, más de 500 niños del servicio de cirugía pediátrica, pacientes oncológicos en lista de espera. A nivel nacional, hay en Venezuela 50.000 pacientes esperando una intervención quirúrgica en nuestros hospitales públicos. Público, sector público, público nada más. Nada más. Radioterapia para nuestros pacientes con cáncer, primera causa de muerte en el país. Hay un déficit del 50% de los fármacos para aplicar quimioterapia a nuestros pacientes. Hace 3 meses había un déficit del 85%. Que se mejoró un 20% nada más. Siguen faltando la mitad de las medicinas más utilizadas para el tratamiento de quimioterapia. Eso cualquier... aumenta el índice de mortalidad de esos pacientes. Sin duda. En el cáncer, o retrasa, mira, la curación, por ejemplo. Es que como nadie lo hace mal, yo no tengo manera de decir de cuál va a ser el impacto real. Claro. Pero un paciente que no se trata, la enfermedad va a avanzar. No hay que ser médico para no, claro, entender que el cáncer avanza y si usted no lo trata, continúa. La radioterapia. Si cualquier venezolano que hoy nos ve va al hospital Luis Racetti o al hospital oncológico Padre Machado, le van a decir que la cita para la radioterapia está para dentro de 3 o 4 meses. O sea, definitivamente ningún paciente oncológico puede esperar 3 o 4 meses para arrancar el tratamiento curativo de la radioterapia. Lo que quiere decir que hoy hay venezolanos que pierden su vida por falta de insumos en el país. Declara la defensora del pueblo, reitero, del pueblo, que todo esto es una exageración. Que el sector tiene que bajarle dos, que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, que hay que mantener el diálogo. ¿Cuál es tu respuesta? Además, no solamente como médico, sino que además tú tienes esa asociación tan activa en el tema. Mira, yo creo que no sé si inhumano, si indolente o no sé qué calificativo dar a esas declaraciones. Yo creo que la señora defensora hoy sigue defendiendo la política, hoy sigue defendiendo al gobierno que representa, que es el gobierno de Nicolás Maduro, y no defienda a los pacientes que pierden su vida. Yo quisiera que ella fuera a mi hospital y le dijera a nuestros pacientes con cáncer que no consiguen la medicina, a nuestros abuelos que no tienen el medicamento para la atención, a los hijos de las personas que han perdido su vida o que sus padres han perdido su vida esperando un procedimiento cardiovascular, que vaya y le diga que le bajen dos. Yo creo que es inhumano, es inaceptable. Yo creo que cualquier país del mundo, y si esa señora tuviese un poquito de decencia, renunciara mañana mismo a su cargo. Que el diálogo del ministro, por cierto, un ministro que es un refrito, un ministro que fue el ministro del presidente Chávez, lo sacaron porque no funcionó y lo vuelven a colocar. Uh-huh. Bueno, habla con su ombligo. Él todas las mañanas se para y habla con su ombligo y no conoce los hospitales. Un ministro que no conoce un hospital, que no sabe cómo funciona una emergencia, que no sabe cómo funciona un hospital público de este país, no puede dar las soluciones. Entonces voy a lo que yo siempre he dicho, que la política es la vida misma y es lógica. ¿Por qué te digo esto? Bueno, tú no puedes darle solución a un problema si no lo conoces. Si usted no va a un hospital... Mira, cuando asesinaron a los 2 jóvenes venezolanos en el Hospital Universitario de Caracas, que lo asesinaron dentro de los pabellones, ni siquiera fue al hospital. Bueno, a enterarse del chisme, a enterarse de qué pasó, a pedirle disculpas al personal, a ver las entradas, a ver cómo son los quirófanos. Ah, pero salió anunciando el 4.º plan de seguridad hospitalaria que duró 10 días, porque ya no está en nuestros hospitales.